Hola colegas, bienvenidos a este fascinante mundo del trading. Esperamos que este curso realmente sea de mucho agrado para ustedes, que lo puedan aprovechar al máximo, que definitivamente puedan ejercer como traders después de esto que les vamos a dar. Les vamos a dar todo el material que nosotros conocemos, manejamos y el mismo que operamos en la mesa de dinero. Hoy vamos a ver un capítulo muy importante que es la acción del precio, el módulo 1. Que va desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces, la idea es que veamos aquí un pequeño resumen de lo que fue ese capítulo. ¿Okay? Al principio, en ese capítulo, empezamos con qué es el precio. Recuérdense que estas barras que están aquí representan realmente el movimiento del precio en un momento determinado. ¿Okay? Estas son gráficas ticks, que son gráficas transaccionales. En este caso, cada 610 transacciones se forma una barra. Okay, y para pasar la siguiente barra se forman las 610 transacciones y va a la siguiente y así va una cada una y así representa el movimiento del precio. Pero el precio, la acción del precio no es más que el movimiento o variación del precio de un activo, okay, un activo financiero. Okay, eso es muy importante que lo tengamos claro. Y a nosotros nos pagan por anticiparnos a qué es lo que va a ser el precio. Eso es básico, fundamental, pero a veces tan importante. Entonces, siempre habrá diferentes participantes en el mercado, ¿ok? Algunos están pensando en tomar en posiciones de compra, o sea, me refiero en posiciones donde el mercado va hacia la alta y otros estarán pensando en posición hacia la baja, ¿ok? La idea aquí es que mientras, digamos, de alguna u otra forma, el movimiento se da, okay, hacia donde haya más, digamos, disposición. Sí, aquí en este caso, si el mercado se fue hacia arriba, como está representado aquí, significa que había más disposición, o sea, más compradores o más fuerza o más impulso alcista que bajista, pero de repente aquí el mercado bajista tomó posición. Es un tema de demanda o oferta. Aquí hubo simplemente, digamos, de alguna u otra forma, más disposición a la baja, más traders invirtiendo a la baja, más poder hacia la baja que hacia la alza, y por eso el mercado baja, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos allí claro, es tan sencillo como eso. Entonces, como les decía, cuando el mercado hay sentimiento alcista, el mercado sube; cuando hay sentimiento bajista, el mercado baja. Okay. Recuérdense que estas órdenes pueden ser también personas que, digamos, de alguna u otra forma quieren comprar o entrar al mercado, pero también puede ser traders que están cerrando ganancias. Okay. Por ejemplo, para que el mercado suba, tiene que haber un comprador y un vendedor. Okay. De hecho, es una transacción, como todo en la vida, no solamente en el trading. Entonces, al final, aquí, digamos, de alguna u otra forma, ya no hubo más compradores, sino más vendedores. Okay, que compradores. Por eso es que el mercado baja. Es algo tan sencillo, pero más o menos es la forma más fácil de entenderlo. Ahora, ¿qué es una tendencia? Una tendencia es un movimiento del mercado. Recuérdense que solamente hay tres movimientos de tendencia: la tendencia alcista, tendencia lateral y tendencia bajista. Okay. La tendencia alcista está compuesta por, vamos a buscar aquí algún ejemplo, está compuesta por máximos y mínimos más altos. ¿Okay? Aquí, si se fijan, hay máximos más altos, mínimos más bajos, máximos más altos, mínimos más bajos, máximos más altos, mínimos más bajos. Y así va. Esto es una tendencia que no tiene mucha fuerza, pero digamos de alguna u otra forma está haciendo altos más altos y mínimos más bajos, altos más altos, mínimos más bajos. Y así va, ¿no? Eso es una tendencia alcista. Vamos a buscar algún otro ejemplo que sea con un poquitico más de fuerza. Fíjense aquí. Tenemos altas mínimas, mínimos más bajos. Esto es altas o máximos más altos, mínimos más bajos, máximos más altos, mínimos más bajos, máximos más altos, mínimos más bajos. ¿Okay? Más o menos eso es lo que es una tendencia alcista, como lo ven representado en el libro. Y una tendencia bajista es simplemente, ¿okay?, máximos y mínimos más bajos. ¿Okay? Eso es una tendencia bajista. Así de sencillo. ¿Okay? Son las que movimientos que mayormente se ven en el mercado, ¿ok? Y las tendencias laterales simplemente son, en ese momento no hay, hay un equilibrio entre compradores y vendedores. Vamos a buscar aquí algunos ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, aquí hay una
una consolidación, un mercado muy pequeño, digamos de alguna u otra forma lateral. Okay, vamos a tratar de buscar un ejemplo un poco más claro, un poco que se mantenga más en el tiempo. Okay, tal vez podría ser esto, ¿lo ve? Aquí no hay, digamos, una fuerza mayoritaria ni de una parte ni de otra parte, y por eso se forman estos periodos de consolidación o de mercados laterales, ¿okay? Donde no hay una posición clara en el mercado. Generalmente, cuando se deciden, toman una posición clara y empiezan a hacer generalmente mercados tendenciales. Esa es la realidad, ¿okay? Entonces, ¿qué significa impulso y fuerza? Bueno, es que el movimiento, ya sea digamos, un mercado tendencial, no necesariamente en todos los momentos de una tendencia hay impulsos fuertes, también hay impulsos débiles. Por ejemplo, el tamaño de las barras nos permite a nosotros saber los impulsos fuertes. Fíjense el ángulo de esta corrida versus el ángulo de esta corrida. ¿Esto qué significa? Que aquí hay un impulso fuerte y aquí hay un impulso simplemente normal. O sea, aquí prácticamente hubo toda esta corrida con un retroceso muy bajo, máximo más alto y mínimo más alto, pero digamos de alguna u otra forma muy pequeño, ¿ok? Igual aquí, pero de luego simplemente empieza a hacerlo de forma más pequeña con una pendiente bien reducida, ¿lo ven? Entonces, digamos que de alguna u otra forma, aquí tienes realmente un impulso fuerte, tienes barras largas, si se fijan aquí, tienen barras, vamos a poner esto un poco más alto, ¿ves? Tienes barras que son mucho más largas que estas barras que están aquí, que son barras muy, muy, muy comprimidas y muy angostas, ¿no ven? O sea, eso significa que aquí, digamos, de alguna u otra forma, no hay tanto fuerza, no hay tanto impulso a pesar de la pendiente, que en estas que hay unas barras muy largas. Las barras muy largas significan, de alguna u otra forma, que en este caso, si es hacia arriba, es que hay mucha disposición alcista, ¿ok? Si se fijan en donde termina el punto de una barra es el punto donde termina, digamos, de alguna u otra forma, el precio final de la última transacción. Si el precio termina en la cúspide de esa barra, significa que se terminó con sentimiento alcista. Si, digamos, de alguna u otra forma termina el precio en el medio, es que las transacciones variaron hacia arriba y hacia abajo, pero se cerró en el precio medio, o sea que la última transacción fue como en el medio de la barra, y si se termina al bajo, en el último precio más bajo, significa que la barra de alguna u otra forma tiene un sentimiento un poquito más bajista, ¿ok? Esto es un poco más extenso de lo que se lo estoy explicando, pero es para que se lo imaginen. Revise, vamos a ver esto, fíjense que tenemos barras muy largas y la mayoría terminan el punto máximo, el último precio termina de la mitad hacia arriba, y eso es demasiado importante, ¿ok? Eso nos daba. Por eso es que les decimos que las barras nos hablan por sí solas. Fíjense esta barra, más larga que lo que venía haciendo, ¿ok? Este par de barras, más larga de lo que se venía haciendo, y el punto de cierre o el último precio pactado de la última transacción terminó arriba, lo que significa es que hay definitivamente en ese momento más disposición alcista completamente que aquí. Okay, donde las barras de alguna u otra forma dudan. Por eso le decimos que es muy importante que de alguna u otra forma las barras nos hablen y no necesitamos ver tanto el volumen porque todo lo vemos. ¿Ves? Aquí digamos hay una disposición fuerte alcista y las barras son más largas, hay mucho más impulso que este impulso que está aquí, digamos, por ejemplo, aquí, que este impulso ya es un impulso, ya esto es un impulso completamente normal. Perdónenme aquí que se me fue esto, pero ya esto es un impulso ya mucho más normal, ¿ves? Barras mucho más pequeñas, cortas y juntas que esta que está aquí, que es un impulso completamente fuerte. Más o menos a eso nos referimos, ¿ok? Y exactamente vuelve a pasar igual en el bajista. Y luego viene una cosa que yo quisiera detenerme aquí con ustedes, y es que cómo funciona una tendencia, o qué es lo que queremos ver en una tendencia. Una tendencia al final, digamos de alguna u otra forma, como les decíamos, son máximos y mínimos más altos. ¿Ok? Lo que buscamos realmente en una tendencia es que el impulso, o digamos de alguna u otra forma, sea fuerte y largo y el retroceso sea corto y débil, que eso es lo que significa todo esto. La F fuerte, la L es largo, retroceso corto y débil.
¿Para qué? Para mayor continuación. Otra vez impulso o corrida fuerte y larga, retroceso corto y débil. Generalmente hay una pausa en la tendencia que nosotros llamamos consolidación y generalmente esas consolidaciones se resuelven en la misma dirección hacia donde se venía anteriormente para luego tener, digamos, de alguna u otra forma, corrida fuerte y larga y retroceso corto y débil. Así que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque eso pasa en el mercado repetitiva y repetitiva y repetitivamente siempre, ¿ok? Por eso es que nosotros, digamos, de alguna u otra forma somos traders tendenciales porque nosotros operamos, ¿ok? Acorde hacia donde vaya la tendencia. En este caso es en largo o alcista, pero puede ser en corto perfectamente y de hecho se mueve generalmente muchísimo más rápido en corto o en largo. Yo no sé si ustedes han escuchado eso que dice que el mercado sube en ascensor o sube en escalera y baja en ascensor. Pues es que esto está lleno de psicología. Recuérdense que en trading no solamente tenemos que tener en cuenta la psicología del trader, sino también la psicología del mercado. Por eso es que el mercado, como les decía, sube en escalera y baja en ascensor. O sea, sube lentamente y generalmente baja rápido. Eso es porque el miedo cuando baja así se apodera del mercado y todo el mundo está tratando de salir posiciones que son posiciones que nosotros podemos tomar para ganar. Pero de alguna u otra forma así es que se mueve una tendencia, ¿ok? Una vez visto esto, digamos de alguna u otra forma, vamos a tratar de ver las áreas, ¿ok? Vamos a tratar de buscar aquí unos ejemplos de áreas, áreas provisionales, digamos de alguna u otra forma. Un área provisional es un área donde de alguna u otra forma son áreas donde el mercado reposa. Un momento, fíjense que esto es un buen ejemplo de un mercado lateral donde no hay una definición clara, ¿ok? El mercado está oscilando entre este punto y este punto, ¿ok? De hecho, lo podemos llevar hasta aquí realmente, ¿ok? Aquí no hay una tendencia clara como empiezo a ver aquí, pero un momento, una vez que rompe el mercado, digamos, de alguna u otra forma, ya forma una tendencia importante. Pero fíjate que siempre, como les decía, al final siempre descansa. Esto que está aquí es un área provisional. Esto sería un área provisional donde el mercado simplemente la está utilizando o la debería utilizar para generar el mismo impulso que traía anteriormente, ¿okay? Vamos a tratar de buscar otro ejemplo. Recordemos aquí lo que escribimos en el currículum o en el libro, que son estas áreas provisionales son aquellas donde las órdenes desaceleran el movimiento, mas no tienen la capacidad de dar un cambio de dirección inmediata. Entonces vamos a buscar más ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí. Mira, aquí tenemos un área provisional. ¿La ven? ¿La ven aquí? Entonces el mercado, digamos de alguna u otra forma, tiene sentimiento completamente bajista. ¿Okay? Tiene sentimiento completamente bajista. Miren toda esta corrida o esta tendencia. Pero al llegar a este punto, ¿okay? Rebota varias veces. ¿Okay? Porque el mercado no quiere cambiar la tendencia. Simplemente lo que está haciendo es descansando. ¿Okay? Para tener después romper y seguir con mayor continuación. De eso se trata. ¿Okay? Fíjate que vuelve a usar esta área para seguir bajando. Entonces, esta área aquí es un área provisional. Área provisional. Que después de las áreas provisionales, en este caso, aunque ya luego cuando vayamos un poco más avanzados, ya nosotros no vemos áreas provisionales, sino todo ya nosotros, para nosotros lo llamamos anclas y lo llamamos áreas. Pero de alguna u otra forma, lo que estamos entendiendo es lo más básico en este momento. Y una vez que tengan las áreas provisionales, luego tienen las áreas fuertes, ¿ok? Estas son completamente áreas provisionales porque no cambian el sentido del mercado, ¿ok? Estas no cambian el sentido del mercado. Pero luego, si vemos, vamos a tratar de buscar un área fuerte, ¿ok? Vamos a tratar de buscar un área fuerte que ya es un área que cambia el sentido completamente del mercado. Fíjense en esto. Fíjense aquí, mira, el mercado llega hasta aquí, ¿ok? El mercado llega hasta aquí, ¿sí? Y el mercado luego no quiere continuar. Tiene una expectativa completamente alcista, ¿lo ven? Tiene una expectativa completamente alcista. Y miren la fuerza con la que viene. Y de repente el mercado se para aquí por alguna razón. No nos interesa mucho saber la razón. Pero el mercado de alguna u otra forma aquí se detiene, ¿ok? Y al detenerse, ¿ok? La rebota varias veces, ¿ok? Aquí va una vez, aquí va otra vez. Aquí va otra vez,
Aquí va otra vez. Y luego cambia el sentido del mercado. Esta área es considerada fuerte porque cambió el sentido del mercado. Aquí veníamos, recordemos, en una tendencia completamente y muy fuerte de forma alcista, y ya luego cambia el sentido del mercado al rebotarla varias veces, ¿ok? Y aquí lo cambia completamente hacia una tendencia completamente bajista. Esto es considerado un área fuerte porque cambia, digamos, de alguna u otra forma el sentido del mercado. Y eso es lo que quiero que tengamos todos claros, porque es muy sencillo identificarlas o entender el concepto, pero aplicarlas es lo más difícil. Entonces, espero que esto haya sido de su agrado. Practíquenlo, por ahí tienen unas tareas interesantes. Háganla, envíenla con Jim, que es la herramienta que utilizamos. Nos envías todos los links y nosotros se los corregimos para que puedan seguir avanzando. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos y sigamos avanzando y trabajando muy fuerte. Recordemos que el concepto de las áreas es demasiado sencillo entenderlo, pero no es tan fácil aplicarlo. Y el trading nuestro prácticamente depende en un gran porcentaje sobre estas áreas, ¿ok? Así que bueno, nada, espero que los hayan disfrutado y vamos para adelante con los siguientes capítulos.